El léxico y su origen. Léxico patrimonial. El léxico patrimonial es el vocabulario de una lengua que se ha transmitido principalmente por vía oral, de generación en generación, y ha experimentado ciertas transformaciones fonéticas y en ocasiones semánticas a lo largo del tiempo. En el caso de las lenguas romances, estas provienen directamente del latín vulgar. El léxico patrimonial será el que proviene etimológicamente del latín vulgar, pero ha experimentado una serie de cambios que la distancian de la palabra original. Palabras como padre, madre, hijo, fuego, puerta, mesa, libro, puente, hierro o hierba proceden del latín. Estas palabras, heredadas, siempre han estado en nuestra lengua y con el paso del tiempo han experimentado notables cambios desde su origen latino. Así, por ejemplo, ojo viene del latín oculum, hijo viene de filium, cabeza viene de capitia y oreja de aurícula. Ahí podemos observar los cambios que ha sufrido la palabra y la llamamos léxico patrimonial. Las modificaciones que sufre la pronunciación de una palabra a lo largo de los siglos constituye su evolución fonética. Cultismos y semicultismos. Los cultismos son palabras tomadas del latín o del griego clásicos cuando estas lenguas ya habían dejado de usarse. Los cultismos no llegan a nuestra lengua por vía patrimonial, es decir, por herencia, sino que se toman directamente del latín culto y clásico de los escritores latinos. De ellos se han extraído términos como lúgubre, auscultar, frígido, lúbrico, impávido, árido, obtuso, rubicundo, turbulento, sublimar, hórrido, flamígero, hercúleo, cóncavo. Estas voces presentan una forma muy parecida a la latina, solo sufren leves adaptaciones a la fonética de nuestra lengua. Por otro lado, los semicultismos son términos tomados tardíamente del latín y que han experimentado solo los procesos de evolución fonética que tuvieron lugar después de su incorporación. Los semicultismos se usan generalmente en el ámbito eclesiástico. Cabildo, del latín capitulum, milagro, del latín miraculum, secular, del latín saeculare, y otras como seglar, regla, obispo, peligro y apóstol. En nuestra lengua existen muchos casos de dos palabras que proceden de la misma voz latina y llegan hasta nosotros, una por vía patrimonial y evolucionada y otra por vía culta y sin apenas evolución. A esto se les llama dobletes. Y aquí tienes algunos ejemplos. Vayamos ahora con las locuciones y otras estructuras léxicas. Otros elementos que forman parte del léxico de la lengua castellana son las locuciones, las frases proverbiales y los refranes. Las locuciones son combinaciones de dos o más palabras que funcionan como si fueran una sola, cuyo sentido no equivale al de la suma de sus elementos. Los elementos que forman las locuciones tienen las siguientes características. Suelen ser invariables: romper el hielo, y no se puede decir romper los hielos, ya no significaría lo mismo. No se pueden cambiar por otras palabras. Meter la pata no puede cambiarse por meter la pierna. La expresión ya no sería la misma. No admiten un cambio en el orden en que aparecen. En menos que canta un gallo, y no se puede decir que un gallo canta, en menos que un gallo canta. Vamos a ver ahora, según su categoría gramatical, cuáles distinguimos. Tenemos locuciones verbales, como pelar la pava, beber los vientos por alguien. Locuciones nominales, santo y seña, harina de otro costal, carne de cañón. Locuciones adjetivas, loco de remate, verde de envidia. Locuciones adverbiales, con sentido modal, construidas con un sintagma nominal precedido de una preposición, de mil amores, en virtud de, en pie de guerra, y locuciones conjuntivas, se comportan como una conjunción simple, de forma que, siempre que,
y locuciones prepositivas ejercen el mismo papel que las preposiciones a lo largo de, acerca de. Vamos a ver algunas peculiaridades de las locuciones. Algunas conservan estructuras arcaizantes o concordancias agramaticales, como por ejemplo, a ojos vistas, a pies juntillas, de perdidos al río, de todas todas. Otras tienen plurales poco comunes, a finales de, a primeros de. Muchas conservan un plural vacío, sin significado de pluralidad. A buenas horas, en tiempos de tripas corazón. Algunas acuden a una forma en femenino que no tiene ese significado. Tener la negra, por la tremenda, no dar una. Y varias se construyen en forma de binomios, en andas y volandas, a tontas y a locas. Vayamos ahora con las frases proverbiales. Son grupos de palabras con sentido unitario que suelen aludir a acontecimientos o personas famosas de la historia o de la tradición cultural. Por ejemplo, son frases proverbiales, lo dijo Blas, punto redondo, al buen callar llaman Sancho, París bien vale una misa, o por los cerros de Úbeda. Y los refranes son construcciones completas e independientes que expresan un pensamiento, un hecho, una advertencia y en general de forma sentenciosa. Por ejemplo, son refranes, al que madruga Dios le ayuda, mal de muchos consuelo de tontos, gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Los préstamos. Los préstamos son palabras que se han incorporado de otros idiomas. Los préstamos son fruto de un fenómeno de relación y de influencia de unas lenguas en otras, y estas relaciones han existido a lo largo de toda la historia. Veamos algunos ejemplos. Voces prerromanas de origen ibérico o celta tenemos páramo, berro, perro, losa, colmena, gancho, arroyo, carro, camisa y cerveza. Germanismos procedentes de la lengua de los visigodos incorporadas al castellano entre los siglos V y VII tenemos que pertenezcan al campo de la milicia como guerra, tregua, espía, bando, guardián, guardar, al campo del vestido como falda, ataviar, yelmo, espuela, ropa, o al sentido feudal como orgullo, feudo y rico. Arabismos que se fueron imponiendo durante la convivencia con los musulmanes tenemos pertenecientes a muchos campos, como a la vestimenta y tejidos, almohada, alfombra, ajuar, alhaja, algodón, alfiler, a la vivienda, alcoba, albañil, azotea, alféizar, alicatar, albañal, almacén, a la convivencia social, aldea, alcalde, alguacil, a los productos del campo, alubia, acelga, alcachofa, bellota, sandía, berenjena, zanahoria, alfalfa, a las ciencias y la medicina, álgebra, jarabe, azufre, alcanfor, alcohol, y otras como ajedrez, aduana, tarifa, atalaya. Galicismos que proceden del francés tenemos jamón, jardín, bachiller, maleta, ligero, cable, parque, fresa, paquete, billete, conserje, coraje, chaqueta, vergel, mensaje, burdel, cascabel. Italianismos tenemos, sobre todo del mundo de las artes, como diseño, boceto, modelo, fachada, balcón, piano, partitura, soneto, madrigal, y también del comercio y la vida militar, como bancarrota, saquear, cartucho, escolta, escaramuza, corsario, piloto o brújula.
Indigenismos y voces de América Latina tenemos cacique, alpaca, patata, tomate, cacahuete, tabaco, butaca, hamaca, coyote, petate, canoa. Lusismos, que proceden de Portugal, y galleguismos, del gallego, tenemos chubasco, mejillón, morriña, carabela, pazo, arisco. Vasquismos, que provienen del euskera, tenemos boina, zamarra, chatarra, chabola, cencerro, izquierdo o pizarra. Catalanismos y valencianismos serían paella, porche, mercader, butifarra, capicúa, faena o barraca. Y préstamos actuales que provengan de otras lenguas, como del inglés, bikini, glamour, pin, clan, gay, master, barman, póster, estrés y misil. Del ruso, zar, vodka, perestroika, rublo, duma, samovar, estepa. Del japonés, karate, karaoke, kamikaze, judo. Del árabe, intifada, talibán, chií, suní, ayatolá. De otras lenguas europeas, fiordo y esquí, del noruego, robot, del checo, yogur, del búlgaro. Y de lenguas de otros continentes, safari, jungla, bungaló, canguro, koala, tabú, tatuar, yoga, tótem o mocasín. Vayamos a ver ahora los tipos de préstamos. Existen cuatro tipos: los morfológicos, los semánticos, los léxicos y los calcos. Los préstamos morfológicos. Los préstamos morfológicos pueden ser por derivación o por composición. Son por derivación cuando se toman sufijos de otro idioma y se aplican a palabras españolas. Por ejemplo, del sufijo inglés ing se construye puenting, o del sufijo francés age, en español age, se hace en castellano kilometraje, alucinaje. Por composición tenemos piso piloto, palabra clave, ciencia ficción, largometraje. También provienen del inglés acrónimos como transistor, modem y motel. Los préstamos semánticos se producen cuando las palabras castellanas amplían o cambian su significado por influencia de un vocablo o expresión semejante de otro idioma. Por ejemplo, por influjo del francés, pieza significa obra literaria o musical, no solo un trozo de algo. Bolsa significa mercado de valores y útiles significa herramientas. Por influjo del inglés, cadena puede significar grupo de tiendas, ratón puede significar dispositivo informático que mueve el cursor, canal, cadena de televisión y duro, personaje violento. Los préstamos léxicos consisten en la importación de un vocablo o expresión de otra lengua y se dan varios casos. A veces conservan su forma originaria, como karaoke o baguette. Otras se incorporan con algunas modificaciones, así por ejemplo, a una raíz extranjera se le aplican morfemas castellanos, como en futbolista, escaneo, boxeador, o se forman compuestos, club campestre, rock duro. Finalmente tenemos los calcos, que son una variante del préstamo. Se forman al adaptar expresiones de una lengua a otra, traduciendo cada uno de sus elementos. Distinguimos varios tipos: los calcos léxicos, los calcos sintácticos y los calcos fraseológicos. Los calcos léxicos son traducciones de palabras o expresiones de otro idioma, como autoservicio, del inglés self-service, rascacielos, del inglés skyscraper,
y también efecto invernadero, ciudad dormitorio, fin de semana, base de datos, autopistas de la información, blanqueo de dinero. Los calcos sintácticos imitan estructuras de otro idioma, como por ejemplo del francés, avión a reacción, olla a presión. También es calco sintáctico del inglés el uso de cómo para expresar en el papel de Antonio Banderas como el zorro, Pilar López de Ayala como Juana la loca. Los calcos fraseológicos se producen cuando la imitación se hace de elementos verbales o frases como extender la alfombra roja, arrojar la toalla o dar luz verde. La terminología. Las explicaciones científicas exigen gran precisión y para ello necesitan un vocabulario adaptado a sus conceptos y realidades. Cada ciencia tiene su léxico especializado y, en buena medida, conocer una ciencia implica dominar su vocabulario o terminología. La terminología es el conjunto de tecnicismos utilizados en una determinada disciplina y por un grupo de personas que realizan una misma actividad. Las terminologías son absolutamente necesarias en cada campo del saber. En filosofía son tecnicismos palabras como empirismo, ontología, existencialismo, inducción, deducción, silogismo, platonismo, materialismo didáctico. En informática, vocablos como monitor, memoria, hardware, bit, teclado. En física y química son tecnicismos vatio, teorema, hidrocarburo, carbono, electrólisis, magnetismo, equilibrio químico, enlace iónico. En lengua son palabras especializadas, sujeto, predicado, complemento directo, pronombre, complemento de régimen. A veces algunas de esas palabras del lenguaje técnico o científico se van generalizando y llegan a usarse en el lenguaje común. Por ejemplo, metabolismo, diabetes, tetrapléjica, eczema. Características de los tecnicismos. En el campo de la ciencia y de la técnica es necesario el máximo de exactitud en la designación de los objetos, conceptos y realidades. Por ello, los nombres que designan a esas realidades han de cumplir unas características específicas. Precisión y monosemia, neutralidad o impersonalidad y abundancia de símbolos. Vamos a ver cada característica. La precisión y monosemia. Cada término ha de significar siempre lo mismo en cualquier tiempo y circunstancia. En esto se diferencia del lenguaje literario y del lenguaje común, que son a menudo ambiguos y polisémicos. Neutralidad o impersonalidad. Los términos científicos y técnicos han de estar libres de carga afectiva o valores subjetivos. A esa neutralidad contribuye el uso de símbolos, tablas, citas, gráficos, de manera que el término queda más libre de sentimientos personales. Abundancia de símbolos. El lenguaje científico y técnico abunda en símbolos, números y letras, que apoyan la precisión y la economía. Hasta tal punto es necesaria la exactitud en la designación de los conceptos de las ciencias que en muchos casos se acude a los lenguajes formales o de signos para lograr la máxima precisión. Los neologismos. Cada rama del saber, conforme alcanza niveles de especialización, va necesitando la creación de vocablos para nombrar los nuevos descubrimientos y realidades. Los neologismos son las palabras nuevas que se han formado en una lengua y que se incorporan a ella como préstamos de otras. Neologismos de forma. Un neologismo de forma es una palabra que se ha formado combinando elementos que ya existen en la lengua. Estos neologismos se crean mediante los procesos de derivación y de composición. La derivación se basa en la formación de una nueva palabra mediante la adición de prefijos o sufijos. Con prefijos tenemos casos como inalámbrico, periscopio, prehistoria. Con sufijos se pueden crear sustantivos como protestantismo, organista, oxidación, aterrizaje, adjetivos como planetario, carbónico, esferoidal y verbos como señalizar. En el lenguaje científico tenemos sufijos especializados para añadir significados concretos.
osis, degeneración, esclerosis, artrosis, itis, inflamación, hepatitis, otitis, gastritis, ato en química, nitrato, sulfato, áceo en zoología, cetáceo, crustáceo. La composición se basa en la formación de una palabra nueva a partir de palabras o elementos que pueden funcionar independientemente. Termonuclear, vasodilatación, altiplanicie o también los compuestos de varias palabras. Anhídrico carbónico, ácido acetilsalicílico. En el lenguaje científico es muy habitual formar neologismos uniendo componentes grecolatinos a las palabras españolas. Estas raíces antiguas se combinan de distinta manera. A veces van al principio, geocentrismo, ecosistema, cardioprotector, filocomunista. A veces van al final, tras el elemento español. Herbívoro, musicólogo, insectífugo, rumorología. Y otras veces los dos elementos son grecolatinos. Agorafobia, filántropo, ecología, logopeda, xenófobo. Veamos ahora algunos ejemplos de componentes grecolatinos antepuestos. An, anarquía, anemia. Amfi, anfiteatro, anfibio. Baro, barómetro. Bio, biología, biografía. Derma, dermatitis. Epi, epitelio, epigrafía. Foto, fotolito, fotosíntesis. Gastro, gastronomía. Micro, microbio. Oligo, oligoelemento. Orto, ortodoncia. Psico, psicología. Termo, termómetro. Zoo, zoología. Y vayamos a ver ahora componentes grecolatinos pospuestos. Algia, neuralgia. Arquía, oligarquía. Fagia, antropofagia. Filia, hemofilia. Geno, patógeno. Iatría, pediatría. Itis, bronquitis. Lito, megalito. Patía, cardiopatía. Terapia, hidroterapia. Otros tipos de neologismos. Existen otras formas de crear nuevos términos o neologismos. Así se habla de neologismos de sentido, neologismos sintácticos y neologismos de préstamo. Los neologismos de sentido se crean cuando se le da un nuevo sentido a una palabra o expresión ya existente. Código genético, cortocircuito neuronal, silencio documental, mapa cromosomático. Los neologismos sintácticos son aquellas palabras que en su uso cambian de categoría gramatical, como por ejemplo las que pasan de adjetivo a sustantivo. Un anticoagulante, una científica, un analgésico. Y los neologismos de préstamo están constituidos por palabras o expresiones que son adaptaciones o traducciones de otra lengua. Del inglés proceden neologismos como blanqueo de dinero, corriente alterna, control de natalidad o eslabón perdido. Los epónimos. Los epónimos son los nombres de persona que han pasado a designar otra realidad, país, ciudad u otro concepto u objeto. Colombia proviene del nombre Colón, Alejandría de Alejandro. Son muchos los tecnicismos que proceden del nombre de una persona. Teorema de Pitágoras, principio de Doppler, constante de Planck. En el campo de la ciencia, la terminología se ha alimentado a veces de vocablos creados a partir del nombre del inventor. Amperio, Coulombio, vatio, wolframio, ohmio. Recuerda, y estos son epónimos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te sirva para repasar y estudiar, y nos vemos en el próximo vídeo.